Gracias, gracias, ¿no?, por el apoyo. Se dio un baño de popularidad en el mercado central. El virtual alcalde electo de Trujillo, Daniel Marcelo, anunció entre sus primeras medidas impulsar el desarrollo de los centros de abastos como este. Por eso se comprometió a vender los aires de este mercado, que ahora alberga 427 propietarios. Bueno, en lo que es el mercado tienen un problema del saneamiento físico legal. Nos habíamos comprometido que ese se solucione. Y el otro tema, que solamente se vendió el primer piso. Ellos quieren los aires, ¿no? Les he ofrecido, voy a cumplir. De nada sirve que tenga la municipalidad los aires. Pero Marcelo Jacinto señaló incluso que esta medida puede servir para reubicar a decenas de comerciantes informales. A mí me interesa que este mercado se modernice, pueda ser de 2-3 pisos, porque aquí me puede también permitir para que los ambulantes, los verdaderos ambulantes, puedan ubicarse. Claro, la intención es justamente buscar la reubicación de los ambulantes, ¿no? Y esperamos, pues, que los ambulantes acepten las propuestas que se les está brindando, ¿no? Porque no es posible que continúen realizando sus actividades de una forma ilegal en espacios que son para los transeúntes. Daniel Marcelo regresa este martes a culminar sus labores como alcalde de La Esperanza, pero desde ya anunció que por las tardes visitará otros distritos y territorios vecinales para recoger propuestas. También indicó que trabajará de la mano con el futuro gobernador departamental. Y estamos seguros que con esa articulación de esfuerzos y voluntades que va a haber con el gobierno regional, la ciudad de Trujillo debe estar mejorando y nuevamente posicionándose como la segunda ciudad en el país. Finalmente, el virtual alcalde de Trujillo se dirigió a los candidatos de otras tiendas políticas. Quiero hacer un llamado a los candidatos que han perdido, que pongan a disposición su plan de gobierno, que lo hagan por Trujillo, que lo hagan por Trujillo. Yo sé que vamos a seguramente a obtener mucha información valiosa, ¿no?, de ello, y que nos va a permitir, sobre todo, pensando en el mejoramiento de Trujillo.